Bueno, gente, buen día. Miren, hoy son las 9 de la mañana, hermano. Mirá, miren el rocío que hay. Es agua. Me hubiese tenido que levantar a las 11 de la mañana hoy con Rufo. Pero no, muy temprano para trabajar. Las 9 de la mañana ya se cuenta que son las 6. Mirá, está todo mojado. Miren ahí, el rocío que hay hoy es impresionante. Así que al maicero acá que tengo que hacerle cosas, la verdad que voy a estar medio complicado. Miren. Pero bueno, acá tengo las herramientas. Ahora, antes de ponernos con ese capó, quiero echarle grasa a las cajas. Así ya me olvido de esto de las cajas del maicero y me dejo de joder. Miren acá, acá está el tapón. Vamos a limpiar bien todo alrededor acá, de todos los tapones. Tiene 14 surcos, así que tenés 14 lugares para ponerle grasa. Vamos a ver cuánta grasa tienes. Ni siquiera sé cómo lo voy a echar, porque como le digo, no es lo mismo que el aceite que lo echa con un embudo. Esto es grasa. Voy a ver si lo meto en una bolsa, alguna bolsa dura, y lo voy a apretar así y le voy a ir metiendo la grasa. La voy a dejar en el sol ahora, para que se ablande. Así que bueno, pero miren lo que es todo. Bueno, por lo menos salió el sol hoy, así que parece que no va a haber tanta humedad como ayer. Vamos a aflojarlo. Bueno, esta es la grasa de maicero, supuestamente. Para mí lo mismo que la grasa roja, pero un poco más licuada. Lo voy a echar con una bolsa, ¿ven? La idea es conseguir alguna bolsa así dura. Le voy a echar la grasa adentro, le hago una puntita y lo voy a ir apretando. Esta bolsa, ¿ven? Acá le voy a cortar. Y la voy a probar, hermano. Tiene que andar. ¿Cómo no va a andar esto? Bueno, miren, vamos a hacer el intento. ¿Ven? La idea es agarrar esta bolsa y dar la vuelta. Es la misma grasa, hermano. ¿Cómo grasa maicera? Si esto parece lo mismo. Bueno, ven, agarrar esta bolsa, la doy vuelta y con esto engraso. Ahora les muestro cuando la cargue. Bueno, miren. Esto es un calentador de estaño. Le hice una punta plana acá. ¿Ven ahí? Le hice una punta, la cagué un martillazo, lo hice como un destornillador. A ver si lo pueden llegar a ver ahí. Ahí lo van a ver viendo, ¿ven? ¿Y qué estoy haciendo? Estoy soldando, miren. Miren cómo aprieto acá y está resistente, hermano. Pero bueno, tengo que seguir soldándolo acá abajo. Así que primero le voy a hacer esta soldadura y después le voy a mandar un alambre tipo en espiral. Lo vi en un video. Tema que toca hacerlo prolijo al alambre para que no se note, así que vamos a ver cómo queda. Pero esto no tendría que por qué romperse, lo que yo no entiendo por qué se rompió, la verdad. Pero bueno, voy a seguir soldándolo. Esto está quedando tan bien, creo yo, que ustedes quiero que vean cómo hago para soldarlo. Lo voy a limpiar un poquito con un trapo porque si no la mugre del plástico después queda así fierísimo, ¿ven? Pero miren, loco. No, no me imaginé que se iba a soldar bien. Miren, acá en la puntita ahí ya lo soldé. Mirá, le hago fuerza y no se parte. Está bien que falta soldar todo esto. Ahora voy a soldar este nervio y después voy a volver al lugar eso ahí. Voy a dejar el tipo de acá y les voy a mostrar a ver cómo hago. Bueno, ahora sí, miren. Voy a soldar acá. A ver, voy a apretar con el dedo ahí. Porque esto se tiene que ir como para adentro un poquito. ¿Ven ahí cómo se soldó? Y esto vos apretás acá y cede todo, hermano. Yo le tengo fe que va a aguantar esa soldadura. Así que bueno, voy a seguir soldándolo y ya les muestro terminado. La verdad es que yo también odio esto, pero bueno, es la única manera que encontré. Qué desgracia esto. La única manera que encontré para echarle grasa al maicero, vaciando la grasera y poniéndole grasa maicero a la grasera. Es así, hermano.
Y esto lo saco con la mano porque ¿qué te vas a poner con un palito acá? No te vinas más. Lamentablemente. A Manuel. Así termino de una vez con la grasa porque literal hace toda la mañana estuve pensando cómo hacer. Probé con una bolsa que no les grabé y no pude. Yo lo que tendría que hacer es tener dos graseras, pero bueno, no se puede todo. Qué linda grasa, loco. Un espectáculo, mano. Así que bueno, ahora les muestro cuando cargue de la otra. Les digo la verdad, odio estos días así. De estar trabajando así, hecho sopa, mojado, es un desastre. No me gusta el calor, loco. Prefiero el verano. Les juro que no. Es feo, hermano, estar trabajando así, sudado entero, no. Bueno, estoy haciendo esto. Un amigo, mi amigo Cristian, me dijo, Nico, dice, sacale el respiradero abajo. ¿Ven? Eso es un respiradero. Y metele la manguera a la grasera y echale ahí. Obviamente le cambié la grasa. Pero esta grasera o no tira, o no sé, pero no echa nada, hermano. Vos lo venía a ver acá y está seco. Tendría que echarle hasta que salga acá. Hasta que se complete acá. Seco también. Un espejo el engranaje. Así que no sé. Bueno, gente, funcionó. Después de darle un millón de bombazos, estaba re contra seca esa grasera. Tendría que conseguir otra grasera, entonces dejo una con grasa maicera. Acá, ahí llegó la grasa. Un genio, mi amigo, que me explicó cómo era, ¿ven? Listo. Ahí se llenó bien, yo las voy a llenar hasta arriba, hermano. Prefiero que esto no se rompa a que después andar jodiendo, así que primera lista. Bueno, ahí lo abrí. Esta ya la tapé y así tengo que seguir. 14 surcos son, imagínense. Miren lo lindo que es estar trabajando un día como hoy. Bueno, enchufé la manguera en la segunda, aquella ya la tapé. Claro, es más fácil por acá abajo, me queda mucho mejor. El tema es que tengo que ir viendo arriba a ver cuánto va. Pero ahí me aseguro que no le entra aire. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tiene que andar ahí con 12. A ver. A ver, che. Y a ver si llegó hasta arriba. No ha llegado. Bueno, le vamos a echar más, le vamos a llenar. Bueno, ya voy por el tercer alemite. Lo voy a hacer más a la noche, hermano. Esto no se puede estar, claro. No se puede estar. O le faltan o esta grasera no bombea. Me parece que es lo segundo. La grasera no bombea. Mirá que la revisé entera. No sé qué tenía. Esta grasa livianita, pero nada, esta grasera no pela nada. Lo único bueno es que me paro acá y ahí miro a ver qué es, cómo va. Está medio para llover o no sé qué está por hacer el clima. Miren, al final estoy sacando esto. Encontré esta mecha copa que acá tiene el hexágono número 11. Me vino de 10. Así que bueno, miren. Me anda bien ahí y después con una llave 11 lo aprieto. Ya engrasé 3 cajas, voy a estar engrasando las otras. Después les voy a mostrar el otro capó que soldé. Para mí va a andar, hermano, el capó que soldé. Porque vos lo tocás y quedó bien, así que voy a tener fe en que va a andar. Ven que ya están todos reseco, están como cuarteados, qué sé yo, esto hay que cuidarlo. Yo acá estoy sentado arriba, no debería tener que estar sentado. Pero bueno, voy a estar engrasando todas las cajas que me quedan. Voy 3 creo y son 14, así que me quedan 11. Qué hermosura, hermano. Así que ya las voy a ir apretando, a las otras les voy a sacar todos los tapones y le vamos a mandar grasa nomás. Y después vamos a ver si no saco el maicero afuera, porque ya pongo el capó y ya quedaría, hermano. Listo para salir a la trilla. Voy a llenar la grasera de nuevo. Llené 1, 2, 3, 4 cajas. Me falta llenar 10. Le faltaban grasa, hermano. Igual, se ponen a ver y acá no es nada, porque a la grasera le quedó. A la grasera le quedó hasta acá y la grasa está llena. Así que le voy a echar un poquito más. No sé por qué no bombea la grasera cuando le queda poco. Le vamos a echar más. El tema es que con la mano no le quiero echar, así que voy a buscar algún cartón, algo para echarlo. Llené de nuevo la grasera. Así que vamos a darle. Vamos a terminar, vamos a hacer el esfuerzo de terminar de engrasar. Le voy a mostrar esta última nomás como engraso. Miren dónde metí la manguera.
ahí adentro. Creo que acá arriba se rebalsó, a ver. Esto se rebalsó. Bueno, esa fue la anterior, ¿ven? Yo las dejo llenas, hermano. Y esta tiene, pero le falta, así que le vamos a echar. Yo las voy a llenar a la mierda, para no andar renegando. Esa está destapada hasta acá, casi hasta la mitad. Voy a echarle y después las voy a tapar y voy a aflojar el resto de las otras. Bueno, se me está haciendo de noche, ya no veo nada, pero lo voy a terminar el maicero. Es largo este video, hermano, pero bueno, son cosas que me llevan tiempo y yo se las quiero mostrar. A ver si no viene por ahí la grasa. Nah, le falta pila todavía. Sigo transpirado entero. Es de noche, listo. Listo. Ahí me está ayudando mi hermano a bombear. Ya está, ya. Ahí llenamos esa, ¿ves? Yo lo estoy llenando, hermano. Los estoy llenando, a la mierda. Yo no voy a andar jodiendo, ¿ven? Lleno. Ahí no renegamos más. Ya se, me faltan dos nomás. Esta de acá y la de allá. Ya se está haciendo de noche. Qué mugre que tengo este pantalón. No lo puedo meter más, la ropa, hermano. Así que vamos a terminar. Voy a dejar. Siempre algo se complica. El último tapón no lo puedo sacar, pero por nada. Está soldado, loco. Es el único que me falta. Este señor. Mañana lo voy a agarrar a guachazo, lo voy a sacar. Ese lo voy a apretar. Y bueno, ya estaríamos. También voy a revisar el aceite de esto, de las cadenas. Voy a sacar esta tapita, voy a ver cómo están y ya lo voy a revisar. Pero bueno, entonces lo voy a dejar para mañana. Mañana vamos a seguir con el maicero. Vieron que no es poca cosa lo que hay que hacer en un mantenimiento. Esto me está llevando 2 días hacerlo solo. Está bien que no es que estoy a full. Pero son boludeces que te llevan tiempo, hermano. Ahí se me fue la semana y estoy con el maicero. Pero bueno, es algo que me voy a olvidar y va a quedar bien. Así que bueno, mañana volvemos. Bueno, día 468 haciendo el maicero. El rocío, no. Pero bueno, le voy a estar pegando a esta rosca acá. Pegando ahí, a ver si afloja, porque no puede ser que esto esté tan agarrado. Así que le voy a pegar unos guachazos ahí y ya les muestro cuando lo afloje. Miren, se mojó toda la percutora, todo. Ahora sí, saqué el tapón. Ahora voy a llenar el último que me falta y voy a revisar la tensión de las cadenas estas y las voy a engrasar. Voy a abrir acá nomás, porque si saco todo esto, después tengo que pegar esta junta de nuevo, es un quilombo. Miren ya cómo se ha partido esto, de lo mucho que lo han apretado. Bueno, listo, ya quedó la caja, ahora saqué acá. Esta cadena va en baño de aceite, o sea, aceite, grasa, qué sé yo. Miren acá cómo está, hermano. Esto está bien también. La cadena está bien lubricada. ¿La ven ahí? Yo lo que hice fue echarle unos bombazos ahí arriba, ¿ven? Arriba de la cadena. Pero esto está bien, porque esto cuando trabaja la cadena se debe lubricar. Tendría que echarle capaz algún aceite acá, pero nada. Para mí va a andar de 10 ahí. O sea, está bien engrasada, la tensión de las cajas está bien. Así que listo, de última después acá le voy a echar medio litro de aceite 240 para que quede bien pesada, pero por ahora la voy a dejar ahí nomás. Así que voy a estar limpiando bien esta tapita para ver esto y lo voy a armar. Bueno, voy terminando. Lo agarré temprano hoy. Ya le revisé la grasa de acá, así que es lo último que me faltaba. Ahora le voy a poner el capó, que lo soldé con un invento casero al que se quebró. Así que, ¿quieren ver hoy video del maicero terminado? Ahora lo engancho y lo saco afuera. Esta también está llena de grasa, ven ahí, le eché un poquito más, pero la cadena está bien lubricada, ven que ahí se la ve. Para mí esto no necesita más, yo después acá tendré que echarle igual aceite, algún 140 de transmisión, pero yo digo que no es necesario, o sea, esto si bien la otra vez yo lo toqué acá y estaba tibio, ahora estoy pensando que hay que tener cuidado en las cabeceras, que hay ramas, cuidar el maicero, hermano, porque esto no es fierro con fierro y que viene y pega en el fierro acá. Esto te pega en el plástico, te pega en esto y lo rompes por meterte en cabeceras sucias. Así que si está sucio el lote, y bueno, lo lamento, van a tener que tratar de limpiarlo, pero rompes esto, esta carcasa te va a valer un bolazo. Y ya son plásticos viejos, ven que están todos resecos. Entonces esto está muy propenso a quebrarse, más que yo el maicero lo voy a tener afuera hasta que haga un galpón o consiga dónde dejarlo ahora después de la campaña. Capaz consiga alquilar algún pedacito de algún galpón a alguien que le sobre espacio, le alquile unos meses y lo guardo, porque es una lástima, ¿no?, que esto quede tirado.
Así que bueno, ya veremos que, cómo hacemos con eso. Acá le lavé bien esto. Esto acá es para ver el nivel, ¿ven? Pero como les digo, esto está bien. La cadena esta tendría que estirar un poquito, pero tampoco van tan estiradas, así que está perfecto esto. Lo vamos a armar. Bueno, listo. Ya le eché grasa. Un día estuve engrasando el maicero. Miren acá. Quiero que me dejen en los comentarios qué opinan de esto. ¿Vieron? Seguramente vieron los videos que le apoyan como cositos así, haciendo zigzag y supuestamente anda. Bueno, yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo creo que lo soldé bien a esto, porque lo fundí para abajo y después lo tapé. Miren, yo aprieto acá y cede todo, ¿ven? Le tengo fe que esto va a andar, hermano. Le tengo fe que va a andar porque fundí bien la pieza. Y si no anda, compro nuevo después, si es que me da la plata. Si es que me da la plata, lo compro nuevo. Así que bueno, vamos a ir a armar esta puntera, así ya queda el maicero. Ahí quedó. Voy a parar para acá. Tengo que apretar. Me faltó una apretar. Bueno, menos mal que me subí, ¿ven? Me faltó apretar ese tapón. Este creo que está apretado. Bueno, solamente uno. Voy a estar poniendo el capó. Este es el capó que soldé, ¿ven? Yo lo que tengo que lograr es que esto apoye ahí. Que apoye ahí. Pero ven, la bisagra es el problema acá. Esto está mal. Pero bueno, lo voy a regular. Ahora les voy a mostrar cómo queda. Y ya le vamos levantando todas las chuzas, así veo si lo saco afuera o no. Bueno, ahora sí. Con calor y todo. Con calor y todo. Voy a estar levantando todos los capós, revisar que no quedó ninguna llave. Y ya está, demasiado por hoy, por el maicero. Ya estoy viendo que acá tengo uno floja. Bueno, ya casi está el maicero para sacar para afuera. Y bueno, ahora sí, finalizamos todas las reformas que había que hacer al maicero. Mantenimiento más que nada, así que bueno, ya con esto me voy a asegurar de que la campaña no va a tener problema. Y bueno, miren, para ir finalizando, acá tengo que hacer unas cosas al Iveco que me pidió el Suárez. El Iveco ya casi termina el motor, el muchacho que lo está por hacer, o sea, el que lo está por adaptar, porque el Suárez se enojó y compró un motor nuevo, dijo, vamos a armarlo. Mi idea era pintarlo, hermano, pero ustedes ven que yo no doy abasto, tengo que terminar el uno del sorteo, que no es que no lo quiera hacer, sino que necesito dedicarle un mes entero a eso. Y ahora estoy con la casa, que tengo que trabajar para pagar eso, pero bueno, ya también próximo video, déjenlo en los comentarios, capaz que ya le ponemos el motor. Y al menos le hago los frenos. Motor y freno. Me falta comprar el escape completo. Ya me gustaría tener el auto en marcha, hermano. El auto en marcha. Pero bueno, esto, la idea era que yo lo iba a pintar. Y sinceramente no lo pude pintar. No lo puedo pintar. Pero voy a hacer el esfuerzo. Al menos la cabina la voy a pintar yo blanca. Si esto está fácil. Miren, acá estoy viendo. Miren cómo se está pudriendo adentro. Porque quedó con los vidrios bajos. Miren. Es una lástima. ¿Qué voy a hacer ahora? Sacarle de la cremallera la columna de dirección. Voy a sacar acá estos tornillitos. El Iveco está sano, loco. Entró un camión año 97, pero estaba completo. Ya lo vamos a dejar bien. Yo me voy a poner y lo voy a dejar bien. Necesitaría aliviarme un poco de tiempo con la cosecha, pero no puedo. Así que bueno, ven. Esta cruceta se rompió. Le voy a sacar esta parte y esto acá. Voy a buscar un destornillador. Vamos a sacar acá. Y voy a sacar el fuelle ahí para que no se rompa. Pero se imaginan el Iveco andando, hermano. El Iveco para la perforadora. Mucho más práctico para el Suar, hermano, esto. Mucho más cómodo, más rápido. El Ford por ella no da más. El Ford debe tener no sé cuántos kilómetros. Se le hizo el motor nuevo y chupó tierra después y bueno. Así que vamos a sacar acá.
y vamos a ver cómo sacamos la columna. Así después se la llevan a alguien que le cambie la cruceta, porque no sé si la cruceta vendrá o no. Miren el hueco que tiene el Iveco. Oh, cómo todo se pudre, ¿no? Es una cosa increíble, hermano. Los podridos me persiguen. Bueno, ya lo saqué. ¿Ven? Ya saqué la columna de dirección. En realidad es la cruceta. Esta cruceta acá se rompió de cuando lo movíamos con la cabina inclinada. Esto va así. Así que tendríamos que comprarle la cruceta y yo ya lo vuelvo a armar a esto, porque el Suárez tiene que llevarlo a que le pongan el motor. Así que bueno, gente, voy a estar dejando el video por acá. Maicero ya quedó. Me encantaría, loco, tener tiempo y hacer este camión. Ustedes saben que a mí me gusta hacer las instalaciones de luces. Yo creo que a ustedes les gustaría también ver cómo le ponemos las llantas nuevas, le pintamos el chasis, cómo le hacemos todas las cosas que hay que hacerle al Iveco. Pero bueno, lamentablemente yo tengo otro trabajo, estoy atareado, no logro que todo quede bien, funcional. Ahora sí, ahora les diría que está todo bien, así que me voy a poner en campaña con el Fiat 1. Dejen en los comentarios si quieren ver cómo le pongo los frenos al Fiat 1 y ya le voy a tirar el motor adentro seguramente. Después iremos poniendo las otras cosas más secundarias como el escape y eso. Así que bueno, gente, gracias por la buena onda. Comenten qué les parece y a ver si me libero de tiempo para poder ayudar al Suárez y armarle el Iveco. No tenía otro lugar que hacer calor. Anda para allá, hermano. Ey. Anda para allá, deja de joder. Qué bárbaro, qué bárbaro. Estos pichos, mucha pelota. Pero miren dónde se viene el chat. Ah, ya. Claro, gracias. ¿Viste qué lindo olor a grasa que tengo? Hermoso olor a grasa, pichón. Bueno, vine a ayudar al Suárez un rato. Está haciendo una perforación. Mientras él está haciendo la bomba allá en casa, voy a agarrar y voy a llevarle el tanque. Tengo que buscar agua ahí en casa. Así que una mini ayudita al Suárez. Mini ayudita, ahí están los muchachos perforando. Qué calor, hermano. Acá también hay que estar en el rayo del sol. Bueno, ahí venimos con el tanque. Acá están los muchachos haciendo perforaciones. Así que bueno. Bueno, acá venimos a cargar agua. Cargar agua, miren. El acoplado del Suárez está a los pedazos, ¿verdad? Los pedazos el acoplado, man. Así que bueno, ahí estamos sacando agua. Vamos a tener que llenar el tanque para ir a enjuagar el pozo y ya quedaría, creo. Bueno, miren. Ahí estamos echando agua. Ya le falta poco para llenarse. Así que ya lo vamos a ir cortando. Así que bueno, gente, acá estamos echando agua, ayudando un rato al Suárez. Hay que hacer de todo, hermano. Cuando tenemos un tiempo se hace de todo. Este tanque tiene 1000 años. Bueno, miren, el camionero se quedó, así que lo vamos a sacar. Esto le pasa casi siempre al camión, hermano. Se llena de agua abajo por todo el agua que se vuelta cuando se baja la cañería. Ahí el pozo ya quedó, ¿ven? Falta bajarle la bomba nomás. Ya quedó listo. Esto de acá al costado se lo rellena con arena, se lo cementa, se le hace una base. Así que bueno. El Suárez lo va a sacar con la camioneta, lo va a ayudar para que... para no patinar el pedo acá. A ver... está cargando aire el camión, por eso hay que acelerarlo así. ¿Tiene que salir, hermano? ¿Qué opinan ustedes? Sí, va a salir. Mirá. No le puso el cambio. ¡Metele el cambio! ¡Metele el cambio! No tracciona. Che, Jonah, ¿quién le enseñó a este muchacho a manejar? Bueno, gente, me barré. Ven que el agua del pozo por ahí se cae, entonces se hace un charquito y el camión ya patina. Así que bueno, ahí salió. Pasá. Ahí recto. Dale recto nomás.
Dale, 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 dale. Miren cómo se entierra el camión, hermano. Para allá, va a arrancar las luces, este loco. No, dale, dale. Para allá, anda. Para allá, doblá. Doblá para allá. Doblá para la derecha, dale. Listo, saliste, chao. Qué desgracia esta puerta, mano. Así que bueno, gente, vieron que no soy el único que pasa calor. Hay que pasar calor en todo, no queda otra. Es así esto. Así que bueno, ahí fue un rato, vine a jugar a los muchachos acá. Ya terminaron, ya nos vamos. Así que bueno, gente, ahora sí voy a estar dejando el video por acá. Comenten si les gustó esta partecita de lo que fui a ayudar al Suárez. Algo nuevo para ver, que como les digo, ya voy a hacer un video bien de todo el trabajo, pero ando con los tiempos, hermano, no me puedo dividir en tantas cosas. Siempre trato de ayudar a mi viejo cuando puedo y cuando tengo tiempo. Así que bueno, gracias por la buena onda. Comenten si les gusta este tipo de contenido y nos vemos en el próximo. Acá voy a la Toyota.